Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, María Zenet, Carolina, Andrés, Etel, ¿cómo van? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, buenas Bien, noches. Buenas bien. noches a todos. Qué bueno. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo vas? Buenas noches. Entonces, hola, Andrés, ¿qué tal? Si quieren, arrancamos de una vez. Sí, señor, no hay ningún problema. Perfecto, Listo, profe. muchas gracias. Yo pido también disculpas porque mi garganta no está como buena. Sí, estamos, no sé qué está pasando, pero Yo también sí. opino lo mismo, no sé qué pasa, algo está pasando con la gripa. Sí, está complicado el tema, pero bueno, ahí vamos. Bueno, listo. Entonces, espérame un segundito, me devuelvo. Espérame un segundo, por favor. Profe, qué pena, ¿usted sabe cómo quitarle el tema de transcribir o de pronto alguno? Es que todo lo que habla uno aparece ahí. Sí, yo también he tratado de quitarlo y no he podido, No, ah, bueno, pues Carolina. lo voy a hacer sin que sea como presentación para que no se vea, Ok, ¿les ok. parece Sí, mejor? perfecto. Muchas gracias. Listo, buenas noches. Puedes empezar a cenar, si te parece. Listo, listo, sí, gracias, Carol. Buenas noches. Bueno, nosotros tenemos el tema de las pensiones en Colombia, ¿sí? Bueno, pasa la segunda, Carol. Voy a hablar del sistema pensional. Las falencias estructurales del sistema pensional colombiano han derivado en un gasto anual cercano al 4% del VIP, lo que equivale aproximadamente a 11 veces el costo del dorado o a 18 años del programa de alimentación escolar, por lo que es fundamental una distribución eficiente y progresiva de esos recursos. Pasos hacia la solución son la Ley 797 del 2003, la Ley 1607 del 2012, el Decreto 36 del 2015, 036, perdón, del 2015, y la Ley 1748 del 2015 también. Hasta la otra, Carol. ¿Qué son las pensiones? Una pensión es un pago periódico que recibe una persona cuando se encuentra en una situación desfavorable, establecida por la ley en cada país, que le da derecho a percibir dicho pago, ya sea del Estado o de entidades privadas. Estos subsidios suelen interpretarse en la mayoría de los marcos legales como un seguro social frente a riesgos laborales, tales como el desempleo, accidentes o enfermedades o contra la vejez, llamado jubilación, así como otras situaciones más particulares como la discapacidad, la viudez, militares, víctimas de atentados terroristas, etc. La parte más importante de cotización para las pensiones la aportan los trabajadores en activo. Pasa, Carol. Carol. ¿Cuándo nace el pago de pensión? A pensión, perdón. La obligatoriedad de pagar pensiones varía según el país y su legislación en Colombia. Por ejemplo, la obligatoriedad de pagar pensiones se estableció en 1946 con la creación del Instituto de Seguros Sociales, el ISS, que se encargó de administrar el sistema de seguridad social en el país. Desde entonces, los empleadores han estado obligados a pagar una parte del salario de sus empleados al ISS para financiar el sistema de pensiones. ¿Para qué sirve pagar pensión? El pago de pensiones es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidentes no laborales o al cumplir al menos 60 años. También pueden proteger a los beneficiarios en caso de fallecimiento
del trabajador o pensionado. ¿Cuántas reformas ha tenido? El tema de las reformas de pensiones varía según el país y su legislación. En Colombia, por ejemplo, ha habido varias reformas en los últimos años. La reforma más reciente se llevó a cabo en el 2019 y se centró en la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones del país. Continúa mi compañera con las diapositivas del 6 al 10. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quiero hacer aquí una pequeña complementación con respecto a lo que estaba hablando a Cenet, y es en cuanto al tema de las pensiones, ¿sí? De la falencia que hay en la parte pensional en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hablábamos acá del PIB, la estructura, ¿sí? Del sistema pensional se ha derivado a que el gasto anual está cercano al 4% del Producto Interno Bruto de Colombia. Esto equivale a que más o menos es la construcción del Dorado 11 veces más de lo que costó la construcción del aeropuerto El Dorado aquí en Bogotá. O más o menos equivale, que era lo que decía Cenet, de 11 a 18 años en el programa de alimentación escolar en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está llevando esto? Que realmente está creando un hueco muy grande en todo el tema del gasto, digamos, gubernamental. Por eso se ha convertido en uno de los temas álgidos y es el sistema pensional y poder lograr una reforma que no abandone a esa persona mayor que requiere esa pensión, pero que tampoco sea uno de los gastos mayores dentro del PIB en Colombia. Bueno, eso quería de pronto complementarlo. Pues realmente, ¿para qué sirve la pensión? Pues aquí hay un tema de proteger al trabajador en cualquier momento. Por ejemplo, no solamente existe la pensión cuando llegamos a la edad mínima, a la edad máxima para poder pensionarnos, sino también cuando una persona sufre un accidente laboral con la cual no puede continuar ejecutando su labor y padece una enfermedad que no le permita continuar laborando. Y también para proteger a los beneficiarios cuando hay el fallecimiento de ese trabajador y ellos tienen menos de 25 años. La reforma más reciente que se llevó a cabo pues, fue en el 2019 y se centró en la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Por eso es que también se vuelve un problema para un gobierno cuando quiere implementar un sistema pensional. ¿Por qué? Porque pues, realmente nosotros, incluso la edad media en el país, no esperamos pensionarnos. Siempre pensamos, estamos cotizando por luchar y pensionarnos con un salario mínimo que no va a ayudar a sostener a nadie a futuro. Y sabemos que los que tenemos padres o abuelos o conocidos pensionados, pues realmente no lo logran, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Acá voy a agrandarles un poquitico esta imagen porque sé que no se ve como tanto, pero más o menos acá, estas estadísticas que aparecen en el documento que nos compartió el profesor en cuanto al tema pensional, dice que la clasificación de población en edad de pensionarse por componente pensional, ¿qué significa esto? Es decir, tenemos aquí que solo uno de cuatro adultos en edad de jubilación recibe una pensión contributiva. Los demás reciben ingresos pensionales por debajo de un salario mínimo o no reciben absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos? Pues unas... tenemos aquí en esta parte personas que reciben incluso solamente el beneficio de Colombia Mayor, que es un 24% del total. Es una cantidad muy grande, un porcentaje muy grande. Entre el 24 y el 11% tenemos 35% de personas realmente desprotegidas. Porque si no alcanzan a sostenerse con una pensión de un salario mínimo, pues menos van a alcanzar con un subsidio de 75 mil pesos o viviendo de pronto de alguien que los pueda ayudar o de alguien que les pueda dar algo porque no tienen ni Sisbén ni un ahorro pensional. Aparte de esto acá, los ocupados que contribuyen, es decir, las personas que ocupan, que tienen un empleo y que contribuyen a la pensión en el país, no asciende ni siquiera al 50% de la población. Es decir, de las personas que en este momento figuran contando como personas empleadas, no alcanza a ser ni siquiera el 50% de los que aportan a pensión. Y esto también pues crea
una brecha bastante alta entre los que se pensionan y como todos los que están pensionados ahorita, se les está pagando su pensión con los ahorros que están haciendo las personas en edad de contribución, pues realmente a futuro no tenemos algo cierto para pensionarnos. Y pues veamos también la brecha que hay tanto en la zona urbana como en la zona rural. Adicional a eso, la pensión, bueno, las edades de pensión, estas son las estadísticas de las personas que reciben una pensión contributiva en Colombia. Más o menos estamos hablando del cuarto trimestre de 2018 para estas estadísticas. El 37% de hombres en edad de jubilación recibe una pensión y solo el 6.7% por ejemplo, en áreas rurales están pensionadas. Es decir, esta partecita verde que son los hombres, tienen digamos, un rango de pensión, tienen un porcentaje, un alcance de tener pensión más alto que el que tienen las mujeres. Esto es en zona urbana y esta parte de acá tan bajita es en zona rural. Para completar un promedio de 30.6 en hombres, el 21.3 en mujeres y un total del 24.8%. Aquí el subsidio del régimen de prima media por nivel de ingreso. Estamos hablando de que más o menos un trabajador con un salario de 15.6 millones de pesos mensuales recibe un subsidio de 770 millones de pesos a su pensión. Es decir, mientras más ahorro puede realizar, pues más subsidio puede recibir. Frente a los que reciben 170 millones, que le corresponde a un trabajador que devenga más o menos 202.3 millones de pesos mensuales. Es decir, los que reciben 15.6, el régimen de prima media les otorga un subsidio más o menos de 770 de aporte a su pensión. En cambio, los que reciben 2.3, que es algo como más en la media, ¿sí? Reciben solamente 170 para a futuro jubilarse. Y aquí está el porcentaje del gasto del PIB, que fue lo que hablamos al inicio de lo que habló Acenet, donde decimos cómo se ha tomado el pago de pensión, los porcentajes del Producto Interno Bruto en Colombia y cómo ha ido aumentando, ¿sí? Por lo menos aquí a partir de 2005 ya empezó a ser promedio del 3.4%. Y vamos manteniéndonos estando en este momento en el corte de 2017 en el 3.6% del Producto Interno Bruto. Listo, Zenet, puedes seguir con modalidades para pensionarse. Listo, Carol. Listo. Es la 11. Bueno, aquí es la 11. Listo, la 11. Dice modalidades para pensionarse. La ley 100 de 1993 establece la pensión de vejez, que es una de las opciones más tradicionales para pensionarse, luego de cumplir con la edad establecida por la normativa 57 años para el caso de las mujeres y 62 para los hombres. Adicionalmente, para acceder al fondo de pensiones, los empleados deberán cumplir con la cotización de un mínimo de semanas y alcanzar un porcentaje específico del ingreso base de liquidación, que es el promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años. Siguiente. Modalidades para pensionarse. La ley colombiana dispone la pensión por invalidez, la cual va dirigida a los empleados que han tenido su capacidad de trabajo a causa de enfermedades o discapacidades. Y para los cónyuges, compañeros permanentes, hijos menores de 18 años, hijos con discapacidad y otras personas dependientes económicas pueden acceder a la pensión de sobrevivientes cuando sean beneficiarias del trabajador fallecido y, por tanto, dependan directamente de sus ingresos para subsistir. Siguiente. Propuestas a la reforma pensional. Flexibilización del mercado laboral. Reducción de costos no salariales. 2. Fortalecimiento del programa Colombia Mayor.
3. Reversión hipotecaria. 4. Terminar con el régimen de prima media. 4. 5, perdón. Utilizar de manera más amplia el... Perdón. El FGPM. Reducir la pensión mínima al 75% del salario mínimo. Reducir el 20% las tasas de reemplazo que el RPM mantiene mediante subsidios estatales. Incrementar la edad de pensión a 62 mujeres y 65 los hombres. Reducir la pensión sustitutiva al 75%, exceptuando hijos hasta los 25 años. Continúa Carol. Bueno, aquí de pronto también quiero hacerles una claridad, y es que estas propuestas de la ANIF, ¿sí? Por ejemplo, el tema de lo del régimen de prima media, ¿por qué lo quieren terminar? Que precisamente para las personas que tienen altos ingresos, pues ese régimen de prima media está tomando una parte de este fondo de garantías de prima media, muy alto. ¿Y eso qué hace? Pues que exista menos dinero para poder pagar las pensiones a futuro. El incremento de la pensión, que ya se estaba planteando, las tasas, reducir el 20% en las tasas de reemplazo, es decir, precisamente aquel fondo que tiene de régimen de prima media para los subsidios, también lo quieren bajar, y pues la reducción de la pensión sustitutiva, es decir, que si el hijo de la persona pensionada ya no va a recibir el 100% de la pensión que tenía el papá o la mamá, sino solamente va a recibir el 75%. De las recomendaciones que se han acogido hasta el momento, ¿sí? ¿Qué es lo que han hecho? Por ejemplo, la introducción de un sistema de pensiones multifondo en el RAIS. En julio de 2010 se emitió un decreto reglamentario, ¿sí? En este habían tres opciones de inversión, que yo creo que de pronto ya todos lo hemos visto también, y son los fondos de inversión en los fondos pensionales, que es el conservador, el moderado y el que tiene mayor riesgo. Este cambio no es que le haya dado una opción muy alta a los pensionados, pero sí por lo menos le permite tomar una decisión de arriesgar o no el valor que tienen ahorrado en esos fondos. Y pues la mayoría que prefiere tener un portafolio moderado, es decir, para que sus tasas no sean tan altas ni que sean las más bajitas, pero por lo menos tener algo más seguro en su ahorro. Fortalecer la labor del control y seguimiento de la UGPP. Pues yo creo que todos aquí ya conocemos todo el alcance que tiene la UGPP y cómo cada vez va llegando más tanto a las empresas como a las personas naturales. ¿Y ellos qué es lo que están haciendo? Están haciendo un seguimiento donde comparan todo lo que tenemos. O sea, cada vez tienen un control mayor con la DIAN. Cada vez se dan cuenta qué más ingresos tenemos, qué estamos reportando, qué controles, qué cosas, por ejemplo, en el banco están entrando, que si tienen mayores ingresos, que si tienen mayores gastos en su tarjeta de crédito. Entonces, la UGPP, al tener esa conexión directa con la DIAN y con impuestos, pues ya puede decir, venga Carolina Hernández y me muestra qué son los ingresos. Si usted me dice que solamente se gana 2 millones de pesos mensuales, pero según sus movimientos bancarios, voy a exagerar, se gana 30. Entonces, aquí venga usted, porque a usted le falta hacer un aporte a pensión y a salud mucho mayor. Y esa es la función de la UGPP. El poder hacer el recaudo de todo eso que están dejando de pagar las personas. Establecer un pilar solidario focalizado hacia la población más pobre. Efectivamente, por la ley 797, pues se aumentan los recursos de atención directa a esas personas de la tercera edad y que tienen una situación de vulnerabilidad. Entonces, allí hay pues varias personas que con el programa de Colombia Mayor, pues han salido beneficiadas, pero como vemos, esos programas de Colombia Mayor, claramente pues todo dinero es una bendición, pero pues para una familia recibir 75 mil o para una persona recibir 75 mil, 100 mil o 200 mil pesos, puede no ser lo que necesitan para poder tener una vida, por lo menos con lo mínimo que se debe tener. E implementar mecanismos para desincentivar los traslados irracionales. Es decir, cuando quieren estar haciendo traslados entre un fondo y otro, o si me conviene más estar aquí porque aquí recibo más subsidio, o si me conviene más estar acá, o si quiero recibir el régimen de prima media en los porcentajes porque cotizo más alto, etc.
entonces tener un control de esto. ¿Cuáles son las recomendaciones que se han hecho y que aún no se han acogido? Pues, por ejemplo, que el sistema avanzar en el diseño e implementación de una reforma pensional que hasta este año, con este señor Petro, se está avanzando en el tema de poder tener una reforma pensional. Que a nadie nos gusta efectivamente, pero pues que al verlo económicamente con el gobierno, o sea, con las finanzas gubernamentales, pues realmente sí estamos en un déficit bastante grande, pero todos también sabemos que el déficit más grande está por la corrupción y las demás cosas que pues realmente por el sistema pensional. Sin embargo, sí tenemos un porcentaje alto de quedarnos con el Producto Interno Bruto del país por medio de esas pensiones. E incrementar la cobertura del programa Colombia Mayor para poder llegar a más personas y aumentar los valores de cobertura. ¿Qué nuevas recomendaciones hay? Pues involucrar a la rama judicial en las mesas técnicas donde se discute todo aquello de la reforma pensional. Porque en las mesas técnicas una parte que sea la rama judicial, pues realmente porque va a tener que empezar a tener castigos fiscales a quienes no aporten. Es decir, poder como reclamar de la forma como nos reclama la DIAN cuando no aportamos los IVAs o las retenciones en la fuente y volverlo un tema penalizable. Por eso es que quieren involucrar a la rama judicial. ¿A qué se dedica la? Ah, bueno, esto de la UGPP lo ibas a decir, Zenet. Lo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, o sea, la UGPP, es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que fue creada en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 del 2007, en su artículo 156. La UGPP monitoriza y controla el cumplimiento de los estándares normativos obligatorios ante el sistema de seguridad social. Bueno, de aquí en adelante les vamos a contar un poco qué es la reforma pensional, a dónde va enfocada y cuáles son los principales pilares de esta reforma, ¿sí? ¿Cómo nos impacta? Entonces, la reforma pensional de 2023 tiene un objetivo principal que realmente es ampliar la cobertura. ¿Sí? Del mismo sistema. Poder garantizar una renta básica para unos adultos mayores que no tienen el acceso a la pensión. No sé si de pronto ustedes han escuchado hablar de los BEPS, que son los beneficios especiales de prima. Bueno, pues los BEPS, que es realmente un ahorro que se hace, que no cumple con el mínimo exigido cuando se hace por la planilla, pero es un beneficio que se está tratando de hacer para otorgarle un ahorro pensional a una persona que en algún momento llegó a ahorrar algo para su pensión, llegó a la edad y no logró lo mínimo, ni las semanas cotizadas, ni nada de ello. Entonces, al empezar a ahorrar por los BEPS, lo unen luego con ese poco ahorro que logró en su vida laboral y eso le otorga por lo menos un respaldo pensional a futuro. Y pues esta reforma es necesaria pues para poder hacer frente a todo ese tema del envejecimiento de la población y al déficit fiscal y a la desigualdad social que existe actualmente. Carol, si me lo permites, un momentico, yo hablo unas cositas. Claro que sí. Listo. Bueno, yo quería aportar, por ejemplo, de que Petro ha querido por lo menos darle como un revolcón al sistema pensional en Colombia. Y esto ha generado en la gente mucha confusión y desconfianza. Por eso voy a recapitular un poquito sobre el sistema pensional actual y el porqué. En este momento tenemos dos sistemas, el público y el privado. El público, que es dirigido por Colpensiones, que allí se pensionan con 1.300 semanas a los 57, como ya lo sabemos, para las mujeres y a los 62 para los hombres. Y que esta pensión es como calculada con un promedio de los últimos 10 años de salario, ¿no?, que se devenga la persona. Y en el privado está a cargo de las cuatro administradoras, que son Escandia, Protección, Porvenir y Colfondos. Aquí se pensionan es con 1.150 semanas. Y aquí en estos fondos se calcula la pensión es según la expectativa de vida y lo que se haya ahorrado durante los años, pues que haya cotizado. Igualmente, pues hay muchas personas que no alcanzan a cumplir con los requisitos para pensionarse para pensionarse. Y
En ese caso, por ejemplo, si la persona está aportando en una entidad privada, le devuelven lo que ahorró más los intereses. Pero si la persona se encuentra afiliada a Colpensiones, solo le devuelven lo ahorrado más un ajuste con inflación, así nada más. Por lo tanto, ese régimen tiene, estos regímenes tienen como su pro y su contra, ¿no? En uno una cosa y en el otro, en el privado otra, que pueden beneficiar a uno, bueno, eso depende de cada persona. Por lo del cálculo que se hace, ¿no? Es por lo del cálculo que se hace para cada persona, que es totalmente diferente. Bueno, entonces en ese caso no nos extrañamos cuando de pronto, por ejemplo, un compañero, un amigo, un vecino o algo, que se gane el salario, el mismo salario que uno y tenga una pensión diferente. Pero todo es por estar en el otro régimen, al contrario al que está uno afiliado. A todo esto le podemos sumar tres problemas, por ejemplo. Uno, muy poca gente se pensiona en Colombia, porque de cuatro adultos que están en edad de pensionarse, solo uno lo logra. En otras palabras, podemos razonar que la mayoría de las personas adultas están quedando desprotegidas en su vejez. Este es uno de los objetivos del proyecto de la reforma pensional, proteger al adulto mayor en condición de pobreza. Segundo problema es el de Colpensiones. Le está saliendo costoso al Estado porque hay muy pocas personas cotizando y los que lo están haciendo lo hacen por un salario mínimo. Y esa es la plata que tiene Colpensiones para pagar las pensiones. Así pues que por obvias razones no les alcanza. Entonces, ¿qué hace? Toma la plata de nuestros impuestos para cubrir ese vacío. Como por ejemplo, y en el 2021, por ejemplo, el Estado tenía un déficit de 42 millones, billones, billones de pesos solo para pagar pensiones. Un tercer problema que tenemos es todos los colombianos estamos pagando las mega pensiones de los millonarios. ¿Por qué? A cada persona que recibe una pensión de 10 millones de pesos o más, el Estado le da un subsidio de casi 1.400 millones de pesos por el resto de su vida. Esto no tiene sentido. Bueno, el proyecto de la reforma, que es lo que hablaba Carolina, mi compañera, y pues lo que puedo decir es que desde Duque e incluso desde el mandato de Santos se debió arreglar este sistema, pero llegó Gustavo Petro en donde quiere hacer milagros con las pensiones. Porque actualmente las personas escogen un régimen entre dos que existen, que son las que ya mencioné, o sea, la privada y la pública. Con la reforma habría solo un sistema compuesto por cuatro pilares o niveles. Pues. El primer nivel, que es el más grande y el que cubriría más gente, es el pilar solidario. Aquí entran los adultos mayores de mínimo 65 años, que no tienen con qué comer ni cómo pagar una vivienda, mucho menos tienen una pensión. Lo que busca este pilar es garantizar una pensión mínima de 223 mil pesos. De este pilar se encargaría el Departamento de Prosperidad Social y la plata saldría tanto del presupuesto general de la Nación como del Fondo de Solidaridad, que ya existe, y subsidia alguna de las pensiones de las personas más vulnerables. A propósito de este fondo, se financia con la plata de pensionados que reciben una mesada de más de 10 salarios mínimos. Ellos hoy aportan entre el 1% y el 2% según la pensión, y según el proyecto pasarían a dar entre el 2 y el 3%. Otros que deben aportar a este fondo son los trabajadores que devengan más de 4 salarios mínimos. Hoy día dan el 1% y según el proyecto pasarán al 2%. Los que ganan más de 16 salarios mínimos darían ese 2% y un aporte extra que estaría entre el 0.2% y el 1%. El segundo nivel o pilar es el semicontributivo. Aquí están las personas que a los 65 años no cumplieron con las condiciones para pensionarse.
pero sí alcanzaron a cotizar entre 150 y 1000 semanas. Es decir, que son las personas que sí le aportaron al sistema, pero que les faltó, digamos, como un centavo para el peso, pues, más o menos así. Es decir, a lo que alcanzó a aportar se le reconocería la inflación más un subsidio anual del 3%. Y en vez de que le entreguen la plata total, como se hace en este momento, esa plata se la darían en forma de una renta para el resto de su vida, o sea, vitalicia. Esta renta puede ser el 80% de un salario mínimo. La plata saldría del presupuesto general y los aportes que hizo las personas para este pilar. El tercer pilar es el contributivo, que es donde vamos a estar todos los trabajadores formales o independientes que coticemos para pensión. La cosa cambia según los ingresos que tengamos. Si tenemos tres salarios mínimos hacia abajo, estaríamos cotizando obligatoriamente en el régimen de prima media, es decir, lo que hoy es por pensiones. Pero si ganamos más de tres salarios mínimos hacia arriba, lo tendríamos que ahorrar en las entidades privadas. Algunos le darán la opción de pedir una pensión anticipada, es decir, si alcanzó a cotizar más de 1000 semanas, le darían su pensión como si hubiera llegado a las 1300 semanas. Y cada mes le descontarían las contribuciones que hagan falta para llegar a las 1300 semanas. O sea, si a alguno de nosotros nos fue mejor o a alguna persona le fue mejor y cumplió con las 1300 semanas, sí o sí va a tener una pensión de al menos un salario mínimo. Pero ¿qué varía según eso? Varía el caso de cada persona. Allí, de según el caso de cada persona, lo que se gane, lo que devenga, donde esté aportando, todo varía. En este pilar, por ejemplo, en este pilar contributivo, hay una especie como el VIP para quienes ganen más de 3 salarios mínimos, que es el componente de ahorro individual. Es ahí donde tiene que aportar el excedente que tenga por encima de los 3 salarios mínimos. Entonces, hay un aporte doble, ¿cierto? Que es el 16% sobre los 3 salarios mínimos y otro 16% sobre el excedente, o sea, lo que se gana además de los 3 salarios. En este grupo del VIP entra muy poca gente y no van a adivinar el porcentaje del 16% de los trabajadores. Mejor dicho, para el gobierno todo se le volvió el 16%. Bueno, y vamos con el cuarto nivel o pilar, que es el pilar del ahorro individual. Aquí van a entrar todas las personas que después de aportar al nivel contributivo, si aún les queda plata y quieran ahorrar una parte de sus ingresos. Y este pilar no toca la reforma, no lo toca la reforma pensional. Bueno, entonces, en conclusión, pues el cambio de la reforma es que va a priorizar dos fondos, uno del ahorro y otro de solidaridad. El de ahorro, que va a estar en Colpensiones, en donde todos guardamos plata para las pensiones del futuro, y el de la solidaridad, donde todos aportamos para ayudar a quienes no pudieron, por cualquier razón, a tener una pensión en su vejez. Te dejo continuar, Carol. Listo. Bueno, digamos aquí ya casi vamos a terminar. Vamos a mostrarles unas pequeñas gráficas que tenemos donde, digamos, cómo funciona más o menos el flujo del proceso para la contribución, ¿sí? Por ejemplo, el pilar solidario. ¿Para quién aplica? Pues para personas de extrema pobreza y vulnerabilidad, donde acceden a una renta básica financiada del recurso del presupuesto general de la nación y con una subcuenta, digamos, de subsistencia de fondo de solidaridad pensional. Tenemos ese pilar solidario, ¿sí? ¿De dónde sale? De las personas que tienen un ahorro voluntario. El sistema de protección social de integral para la vejez, pues manejamos el pilar contributivo. A quien aplica, como les dijo Aceneda ahorita, pues somos casi todos los que aportamos con nuestras cotizaciones. Trabajadores dependientes e independientes, servidores públicos,
y personas con capacidad para pagar y cotizar. ¿De qué se integra? Pues de ese componente con el que ahorramos nosotros. ¿Y para quién aplica? Para las personas cuyo ingreso sea superior a 3 salarios mínimos. Recibirán las cotizaciones por los IBC que excedan los 3 y hasta los 25 salarios mínimos, hasta donde alcance en un fondo privado de su ahorro individual y sus rendimientos financieros. Es decir, esta renta podría no ser vitalicia dependiendo de la edad a la cual lleguemos en nuestra vejez. Y el pilar semicontributivo, pues a las personas afiliadas al sistema que no hayan cumplido con los requisitos para poder acceder a esa pensión, y ahí es donde entra, así, esto es lo que significa beneficios económicos periódicos, que ahorita se me olvidó qué significaban los BEPS. Entonces, para que ustedes sepan, definitivamente el pilar de ahorro voluntario, como lo dice Acenet, pues es para muy pocas personas, y adicionalmente los bancos, como los fondos privados de pensión, los manejan las entidades y los grupos económicos más grandes, ¿sí? Pues resulta que ellos hacen que las personas, o no, o hacen no, incitan a que todos debamos tener un ahorro voluntario, pero resulta que esos ahorros voluntarios ahora también se volvieron garantías de crédito. Entonces ellos reciben por los dos lados, están manejando nuestro ahorro voluntario y aparte están haciendo que las personas también se endeuden y pongan como garantía ese ahorro voluntario. Por lo tanto, ganan por los dos lados. Realmente el negocio del banco es ese, el negocio financiero es ese, pero están las personas arriesgando también ese ahorro que hacen con de pronto un esfuerzo pequeño, mediano, grande, pero que lo hacen como voluntario y lo están volviendo garantías de crédito. Aquí tenemos pues la distribución de la cotización, que esto sí no ha cambiado. El IBC pues el 16%, donde el 75% lo paga el empleador y el 25% el trabajador. Y pues lo que les explicaba ahorita de cómo funciona el régimen de prima media y de ahorro individual. También se busca crear el fondo de ahorro del pilar contributivo como una cuenta administrada por Colpensiones, es decir, por el Estado, que tiene como finalidad el cubrimiento del riesgo contingente que se constituya cuando el financiamiento por parte de la nación para el régimen semicontributivo y contributivo supere el 1.2, o sea, imagínense, esperan pasar del 4 del 3.6 que estamos en este momento al 1.2 del PIB. Ahí en ese momento van a recurrir a ese fondo que van a crear del pilar contributivo. El gobierno nacional reglamentará también el funcionamiento y administración de este fondo. Su financiamiento será a partir de los porcentajes de los aportes de los afiliados para cada componente. Entonces, digamos que vamos a tener del ahorro nuestro contributivo un valor para poder cubrir las falencias de lo que pueda llegar a faltar en la parte estatal para la pensión. Se conformarán, bueno, la pensión integral para vejez, pues aquí realmente lo que están explicando es cómo se compone el régimen de prima media y el ahorro individual para cada uno de las personas que se pensionan. Las tasas de reemplazo, que era lo que hablábamos de pasar a un porcentaje menor. ¿Qué son las tasas de reemplazo? Aquello de lo que utilizan del régimen de prima media, lo que les contaba, que si más ahorraban, más les entregaban para su pensión al final. Ese es las tasas de reemplazo con las que se van a trabajar, para que de pronto hablemos en el mismo idioma. Y las administradoras de fondos de pensiones certificará a Colpensiones, quien sería como el gran ente que controla todo el régimen pensional en el país. Se establece que no se prescribirán las acciones para exigir el pago de las obligaciones pensionales. Eso incluso en este momento creo que ya existe. ¿A qué se refiere esto? Que si alguna empresa dejó de pagar una pensión del año 1995, se les puede cobrar todavía. O sea, no va a haber algo que prescriban esas acciones para poder acceder a esos valores que las empresas dejaron de pagar por los empleados que tenían. Eso es bueno. Y se establece la posibilidad de que el Estado imponga sanciones a las entidades de seguridad social que incumplan con esas obligaciones. Y la UGPP se encontrará facultada para investigar vigencias superiores a 5 años. Es decir, les van a dar o tienen ya un poder para poder sancionar a quienes no aporten no entreguen los aportes correspondientes al sistema pensional.
¿Qué más les digo allá? Bueno, van a haber unos recursos inembargables por tema de pensión. Realmente lo único que se requiere para los únicos embargos que aplican son los de obligaciones alimentarias y cuando hay entidades financieras o cooperativas en el intermedio. Pero dice que solo el excedente, luego de descontar el aporte obligatorio de cotización, podrá ser embargable. Digamos, esta partecita sí es un poco más de lo que las personas se les puede embargar dentro de su salario, más que de la pensión, excúsenme. Y por último, se establece la obligación para el Ministerio de Trabajo de procurar que las comunidades campesinas cuenten con acciones para poder promover esa seguridad y salud en el trabajo. Y también para fomentar el tema del ahorro pensional. El término para acciones administrativas, pues lo que hablábamos ahorita, no podrá ser superior a 5 años por el lado de la UGPP. Y por último, pues dice las administradoras de los fondos de pensiones tendrán una obligación de conmutar los retiros programados de acuerdo con la reglamentación que exista sobre la materia, constituir rentas vitalicias de aquellos que se hayan constituido a la entrada de la vigencia de la reforma. Es decir, como toda reforma, a veces trae unas reglas retroactivas o unas normas retroactivas, y aquí también se van a aplicar. ¿Y desde cuándo empieza esta reforma? Empieza la vigencia desde el 1 de enero de 2025 en caso de que salga todo aprobado. Y pues esos son los temas que teníamos para presentarles. Les agradezco mucho. Sé que este es un tema demasiado amplio, pero pues tratamos de cubrirlo en general para todo. Sí, bueno, en conclusión, el sistema pensional en Colombia ha experimentado diversas transformaciones, ¿no? A lo largo de su historia, desde las primeras cajas de retiro hasta los regímenes actuales, de prima media y ahorro individual. Ha buscado brindar protección económica a los trabajadores y su vejez, sin embargo, aún enfrenta desafíos y se necesitan acciones adicionales para asegurar su sostenibilidad y garantizar una mayor cobertura para todos los ciudadanos. No, pues agradecerles muchísimo porque la presentación estaba muy completa. Tiene todos los componentes que les había solicitado. Se los agradezco muchísimo, lo valoro mucho, en verdad, porque hicieron un muy buen trabajo. Y tal y como lo dice a Zenedy y Carolina, el tema tiene tanto de largo como de ancho, ¿sí? Es un tema muy polémico. Los gobiernos le tratan de sacar el cuerpo al tema. A este tipo de situaciones porque es de lo más impopular que hay, ¿sí? Máxime si es que se pretende arrancar subiendo la edad de pensión, entonces ya ahí arrancan mal, pero desafortunadamente son cosas que hay que atender y en este caso, pues digamos que tomaron el toro por los cachos, tanto con el tema de la reforma pensional, como con el tema de la reforma a la salud y sobre todo el tema del subsidio a la gasolina. Son tres factores que son bien importantes, son neurálgicos, porque en cualquier momento pueden estallar. Y enfocándonos específicamente en el tema de pensiones, pues todo lo tocaron ya. Este tema, digamos que aquí lo más delicado es que si bien es cierto existe el régimen tanto público como privado, hay que partir del hecho que el privado es casi como un monopolio. Solamente hay dos entidades, que es Porvenir y Protección. Bueno, es posible que hayan otras dos, Escandia y creo que Colfondos, pero tienen un margen de participación mínimo, ¿sí? El grueso lo absorbe Porvenir y Protección. Porvenir, pues, del grupo Aval, que pues esto es, digamos que ha sido digamos que fuente de muchas críticas últimamente, y pues con Protección que pertenece al grupo empresarial antioqueño, pues también ya empezamos a ver situaciones que son un poco escandalosas, pero sí digamos que no deja de ser un monopolio, y eso es malo, malo en el sentido en que si ellos toman malas decisiones, como ya se ha visto en el pasado, el único que pierde es el afiliado. Y digamos que eso no debería ser de esa manera, porque para las utilidades, sí digamos que nos reconocen algo,
pero la pérdida no la llevamos toda nosotros. Entonces, esa parte habrá que replantearla, ese monopolio que concentra casi más del 85% del ahorro pensional en esos dos conglomerados, Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, pues digamos que eso obstaculiza la competencia, ¿sí? Por otro lado, pues también hay unas altas comisiones, ¿sí? Eso también le duele al bolsillo del ahorrador. Pues nada es gratis, y menos para el sector financiero. El sector financiero todo lo cobra. Pero la tasa, esa comisión que cobra por la administración de las pensiones es bastante alta. Y ahí digamos que eso nos duele muchísimo como ahorradores. Y digamos que aquí para completar y no para aburrirlo, sino simplemente como para tener un poquito más de contexto, porque todo lo tocó tanto Carolina como Zenet. Pero sí digamos que desde la óptica de los grandes centros de pensamiento que hay en Colombia, como lo es FEDESarrollo y ANIF, tienen dos visiones diferentes, pero no muy distantes, que pues digamos que en términos habla bastante bien del tema, pero sí hay cuestiones complejas. Por ejemplo, y esto lo recalcaron mucho Carolina y Asenet, solo el 25% de los adultos mayores de 60 años se encuentra pensionado, es decir, una de cada cuatro personas, y eso es un promedio muy bajo, ¿sí? Esto en gran medida debido a los altos niveles de informalidad que se manejan en el país. Es muy regresivo. Hoy, como está, el sistema pensional es muy regresivo. El quintil de ingresos más alto, es decir, el 20% más alto de la población que recibe, que tienen unos ingresos pensionales muy altos, recibe el 54,2% del gasto en pensiones, es decir, del subsidio, mientras que el más bajo recibe solamente el 5%. Totalmente inequitativo, ¿sí? Eso hay que frenarlo, eso hay que acabarlo de una buena manera, ¿sí? A esto pues también hay que sumarle que hay unos mecanismos de... Sí, dime, Asenet. No, ahorita que termine, profe, tengo una duda y entonces me gustaría que me la ayudara a aclarar. Ok, no hay problema. Bueno. Entonces, digamos que frente al tema de esta alta regresividad, pues es bien delicado. Y a eso hay que sumarle el hecho de los fondos especiales de pensiones, los militares, los profesores, que también ahí eso absorbe muchísimo de los recursos. Entonces, habrá que mirarlo con detenimiento a nivel de inequidad horizontal. ¿Qué es esa inequidad horizontal? Que personas que están en las mismas condiciones deberían recibir lo mismo, y no pasa eso. ¿Okay? Eso es inequidad horizontal. Y aquí se habla acerca de que la tasa de reemplazo en el régimen de prima media en Colpensiones es del 64%, mientras que en el RAIS, en el régimen privado, es del 35% para hombres y para mujeres. ¿Okay? A nivel de sostenibilidad fiscal, este es el gran problema. El gasto público en pensiones representa anualmente 6% del PIB, ¿sí? Es decir, un 17% aproximadamente de lo que es el presupuesto general de la nación. Y ahí estamos hablando de dos conceptos macroeconómicos totalmente diferentes. PIB es todo lo que produce un país durante un año, mientras que el presupuesto es lo que se aspira a recibir para poder gastar, ¿okay? Entonces, el PIB fácilmente para este año, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que está en el orden de los 1.400 billones de pesos, mientras que apenas de presupuesto estamos recibiendo el orden de 400 pico de billones de pesos. Pero a esos 400, calcúlele que el 17% se va para gasto en pensiones, ¿okay? Ese subsidio a pensiones. Y sobre todo a las pensiones más altas, ¿okay? A nivel de desigualdad, hoy en día las pensiones, como están en el sistema pensional, indica que las transferencias pensionales incrementan el índice Gini, que es el que mide esos indicadores de desigualdad que existen en todos los países. Pero acá en Colombia, hoy como está el sistema pensional, incrementa el índice de Gini del 53,38 al 54,88%.
Esto, digamos que es como la foto de hoy, cómo está el sistema pensional. Pasa con la reforma. Digamos que se habla de unos pilares que los explicaron muy bien Carolina y Asenet, no voy a redundar en eso. Aquí se habla más o menos de qué pasaría con el pilar solidario, que es este primer pilar que habla acerca de la renta básica equivalente a la línea de pobreza extrema a los adultos mayores en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Para ellos, de lo que se habla es que se hace una proyección desde lo que es el año 2022 hasta el año 2100. Es decir, el valor que se espera, que sería los 223 mil pesos de subsidio que se le daría a estas personas, que no es malo. Y digo yo que no es malo en el sentido en que no podemos seguir viendo más adultos mayores en la calle pidiendo limosna, ¿sí? Y usted me dirá, pero es que 223 mil no es nada. Sí, totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que tienen hoy en día, que son 75, 80 mil pesos, es peor, ¿sí? Se aspiraba a darles 500 mil, pero por cuentas no existe el recurso para darlo. Pero se habla de una tarifa de 223 mil. Esa tarifa de 223 mil que se empezaría a pagar en el 2024 llegaría hasta el 2100 ajustada por inflación. Y mire lo que representaría en miles de personas. Se verían, digamos que el pico de personas lo estaríamos viendo más o menos en el 2070, 2072, con 8.123 personas y luego empieza a bajar. Obviamente, porque pues ustedes saben que pues la pirámide poblacional ya de pirámide no tiene nada. Cada vez son menos los niños que nacen. Entonces, esto tiende a revertirse. Si bien es cierto, mire cómo va creciendo, se duplica en cierto momento, pero llega un punto en el que se logra estabilizar y empieza a descender leve, pero empieza a descender. Hasta el 2100 empezaríamos a ver un poquito la luz al final del túnel, pero antes no. Eso desde el pilar solidario, que es como el que ha recibido más críticas. Los otros pilares no los vamos a mirar tan detenidamente. Aquí se habla acerca del proyecto de ley, bueno, de cómo se daría ese régimen de transición una vez se implemente esa reforma pensional y se indica que en el proyecto que fue radicado inicialmente, las semanas requeridas para que no lo tocaran a usted como hombre o como mujer es tener 1.000 semanas cotizadas. Pero en el primer debate este número cambió. Se dice que si hay hombres que tengan 900 semanas cotizadas o menos, son los que quedarían con el nuevo régimen pensional. Y si hay mujeres que tengan 750 semanas cotizadas, ellas, 750 o menos, caerían en el nuevo régimen pensional. Para poderse trasladar, les van a pedir este requisito de semanas, ¿sí? Estar a menos de 10 años de edad de pensión y el traslado será posible durante los siguientes 2 años de promulgación de la ley. Antes no los haría. Nos indican también, esto es un gran estudio que hicieron, importante, cómo es el financiamiento de la deuda pública. Aquí es un poco haciéndole el guiño a las AFPs, a las privadas. Diciendo y vendiendo la figura de que sí, que es que ellas aportan y son las que ayudan a que el gobierno se endeude. Eso es cierto, pero un día antes de que Santos dejara el gobierno en el 2018, firmó una ley en donde le permita a los fondos privados de pensiones reinvertir el dinero de las pensiones que todos ahorramos ahí. Invertirla en empresas de su mismo conglomerado económico. Ese es el mayor acto de sinvergüencería que hay. Por eso pasó lo de Corficolombiana. Por eso lo de Odebrecht. Entonces, si seguimos permitiendo eso, esa alcahuetería va a seguir ocurriendo. Se van a seguir enriqueciendo los mismos de siempre y los que vamos a llevar de las pérdidas que van a tener esos fondos de pensiones, vamos a ser nosotros los simples ahorradores. Si bien es cierto, a nivel de participación en TES, pues los fondos de pensiones
tienen el máximo cubrimiento, es decir, la ley les permite endeudarse hasta en un 27,8% de sus inversiones. Eso lo invierten completico en solo títulos de tesorería del gobierno. Es decir, mecanismos, cuando el gobierno necesita plata, lo primero que hace es ir a golpear a los fondos de pensiones y ellos le compran esos títulos. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con esos títulos? Que eso no paga nada de intereses y son a 10 años. Entonces, puede ser el peor negocio, pero es la forma que tiene el gobierno de financiarse. A nivel de fondos. Perdón. A nivel de fondos de capital extranjero, pues complicado también. Se invierte más o menos un 80% en este tipo de títulos. En bancos comerciales se invierte más o menos un 60%. En el Banco de la República, en temas de fiducia pública. Entonces, mire que el grueso se lo lleva todo el tema de participación en la compra de títulos de deuda del gobierno. Aquí este sería los resultados de la reforma propuesta del gobierno, la foto que vimos al comienzo, que es el hoy versus la reforma. Entonces, decíamos que en términos de cobertura, hoy solo se está pensionando el 25% de los adultos mayores a 60 años que se encuentran, digamos que solo el 25% logra pensionarse. Con la reforma, se dice que va a haber una cobertura del 96% de las personas en edad de pensión. 96%, mire lo que estamos cubriendo, pasando de un 25 a un 96%. Y usted me dirá, pero es que ahí están metiendo a los adultos mayores que no lograron pensionarse, que están en riesgo de pobreza. Sí, total, pero a esa gente hay que ayudar. Dígame, ¿en qué se puede poner a trabajar un adulto mayor que está casi que en condición de calle? En ninguna parte le van a dar trabajo. A esas personas nos toca como sociedad, eso es un deber que tenemos como sociedad, sacar adelante a esas personas que por lo menos sus últimos días de vida los tengan y los puedan vivir con algo, con un mínimo de dignidad. Entonces se logra eso con esta reforma. Frente al tema de la alta regresividad, que decíamos que el 20% de personas con ingresos más altos recibe el 54,2% del gasto en pensiones, mientras que el más bajo solo recibe el 5%. En la reforma se sigue subsidiando las pensiones entre 1 y 3 salarios mínimos, ¿sí? Pero las más altas ya no van a recibir subsidio. Obviamente esto va a partir de la implementación de la reforma. Entonces, recuerde que la reforma no tocaría a las personas que tengan más, a los hombres que tengan más de 900 semanas cotizadas y de mujeres, incluyendo la cifra de las semanas, 700 algo, 750 semanas cotizadas. Entonces, si una mujer tiene 751 semanas cotizadas, no la toca este régimen, es decir, que ya cuando se pensione va a seguir gozando de ese subsidio, porque ese es el régimen al cual ella está todavía vinculada, pero los que caigan en el nuevo régimen ya solamente van a recibir subsidio los que devengan entre 1 y 3 salarios mínimos. Eso va a liberar en cierta medida recursos en el presupuesto general de la nación. Inequidades horizontales. Estábamos diciendo que la tasa de reemplazo en el régimen de prima media es del 64%, mientras que en el RAIC del 35%. Con la reforma se eliminan esas inequidades horizontales. Es decir, la persona que está en las mismas condiciones, que devenga lo mismo, que tiene las mismas semanas cotizadas, va a pensionarse con las mismas reglas de juego que otra persona que tiene las mismas semanas y el mismo monto de ingresos. Sostenibilidad fiscal. Aquí no es que se gane mucho a corto, a mediano plazo. El gasto público en pensiones representa el 17% del presupuesto. Aquí se aumenta el pasivo pensional en 64,6 puntos porcentuales frente al escenario actual y acentúa los desbalances fiscales en el mediano plazo. Digamos que esto no suena bien y no suena bien básicamente por el subsidio que se le está contemplando ahí para el adulto mayor, los 223 mil pesos, que eso sumado y para la gran cantidad de personas que habría que otorgarlo,
pues digamos que es un rubro muy alto para la sociedad, pero vuelvo y digo, esa es una pela que nos tenemos que dar. En tema de desigualdad, se decía que las transferencias pensionales aumentan la desigualdad, sobre todo en el índice de Gini, que lo aumenta en un 0,5 puntos. Aquí, con la reforma, esa desigualdad disminuye en 2 puntos. Entonces, digamos que mejoramos nuestros indicadores de desigualdad en el país, por lo menos en temas pensionales. Se indica que el sistema de protección económica a la vejez en Colombia cubre a muy pocos, es costoso e inequitativo, tal cual como está. La propuesta de reforma pensional avanza tanto en cobertura como en equidad, ¿ok? Esos son los dos grandes frentes a los que se le apuntan en esa reforma. Sin embargo, no hay almuerzo gratis, es como una. No hay dicha que dure o no hay felicidad que dure 100 años. Dichos que tiene la gente. Dice que la reforma aumenta el pasivo del sistema de protección en la vejez en 64,6% del PIB. Y con el limitado espacio fiscal que se tiene hoy en día, se requieren ajustes que disminuyan ese pasivo del 64,6%. Y muestran dos escenarios. Un primer escenario, migrar hacia un pilar contributivo de ahorro individual, marchitando el régimen de prima media, es decir, acabando Colpensiones. Entonces, en ese orden de ideas, Colpensiones operaría con un sistema de cuentas nacionales, compitiendo con las AFPs y otros mecanismos de ahorro a largo plazo debidamente regulados y supervisados, digamos que entrarían a jugar en igualdad de condiciones. Y un segundo mejor escenario, se reduce el umbral del pilar obligatorio de 1 o de 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recuerden que la propuesta habla de 3 salarios, de 3 o más salarios, irían a pagar esa diferencia en los fondos privados. El resto caería directamente en Colpensiones. Hay que reglamentar la semana de cotización de las mujeres de acuerdo con el proyecto de ley inicial y tener un régimen de transición de 1.000 semanas. No como lo que decía, lo que se aprobó en el primer debate, que 900 semanas para hombres y 750 para mujeres. Aquí se propone que sea las 1.000 semanas específicamente. Y bueno, esto ya, aquí ya es como un guiño. La mejor reforma pensional es una reforma laboral que aumente la formalidad. Hoy nuestra formalidad está en el orden del 45%, muy baja. Es decir, la informalidad está por el orden del 55% y aumentando. Entonces, aquí es bien delicado y más delicado se pone aún cuando empezamos a hablar de temas en donde a una persona que cotiza de manera individual se le aplica la totalidad del aporte de lo que haría el empresario más el empleado. Eso hay que analizarlo. Si queremos tener una cobertura mayor, hay que pensar en cómo atraemos a esos informales al sistema pensional. ¿Por qué? Porque es que básicamente son unos niveles de aportes bastante altos y eso le, digamos que el costo-beneficio que va a recibir la persona lo evalúa en su momento y dice, no, yo prefiero no pensionarme, pero no ir a gastar, no ir a meter esa plata en ese tipo de fondos. Eso simplemente como para mencionar, hay cosas de. Para nadie es un secreto, nuestro sistema tiene baja cobertura, está lleno de inequidades y sobre todo genera una gran insostenibilidad financiera. Datos, aquí mire, las gráficas lo muestran, cómo ha sido el nivel de cobertura. En el 2005 apenas teníamos una cobertura del 17,2, ha ido mejorando, cada vez ha ido aumentando. En el 2012 cayó un poco, pero volvió y siguió repuntando y así se ha venido manteniendo hasta llegar al 24,6%, que redondeándolo es el 25%, es decir, una de cada 4 personas logra pensionarse. Aquí el sistema privado, el RAIS, mire cómo ha crecido en afiliados, y esto es algo que se le critica en su momento a este tipo de fondos privados de pensión, porque salen a vender. Obviamente ese es su negocio, pero salen a vender
un producto tan delicado como lo es la pensión de una persona y con muy poca información o no le muestran el panorama completo y las personas terminan tomando una decisión errónea en un corto plazo, que después existe la posibilidad de corregirla y pasarse de pronto a Colpensiones en donde sale mejor pensionado, pero pues digamos que hubo muchas personas que cayeron en esta trampa y se pensionaron a través de este sistema y les fue muchísimo más mal que en el otro, que en el régimen de prima media. Entonces, mire cómo salen a vender producto, cómo ha crecido el número de afiliados, pero esto es básicamente por la campaña que ellos salen a vender ese tema de afiliación al régimen pensional privado. Cotizantes activos tienen creció de un 4% a un 8%. Y afiliados cotizantes del 3.3 al 7.3, mientras que en el régimen de prima media las cifras son muy estáticas, ¿sí? Arrancó en el 2008 con 6.1% de afiliados y se mantiene en 6.8%. Cotizantes activos de 2.3 a 3.2, afiliados cotizantes de 1.9 a 2.7. Entonces es mucho más estático el tema del régimen de prima media porque ellos entienden que no es salir a vender un servicio, sino es que la gente entre y caiga ahí a pagar su pensión para que logre salir con mejores beneficios. Pero pues habrá que determinarlo, no todos los casos son iguales, habrá que empezar a mirar con detenimiento cada uno para poder tomar una buena decisión al respecto. Esta es importante, la mayor parte del empleo se concentra en empresas con pocos trabajadores, es decir, con microempresas, con salarios bajos e informales. Y básicamente aquí esta gráfica muestra que la cotización según tamaño de la empresa, en términos porcentuales, las personas que aportan por cuenta propia, el 87% no lo hace, solo el 13% lo hace. Cuando es una microempresa de 2 a 10 personas, de esas personas que están vinculadas a esa empresa, el 73% no está, digamos que no se encuentra aportando al régimen de pensiones, tan solo lo hace el 27%. Y a medida que el número de personas, el número de empleados en las empresas, es decir, en la medida en que las empresas son más grandes, se tiende a eliminar las personas que no cotizan, ¿okay? Entonces, mire, por favor, cómo en una empresa de 11 a 50 personas, solo el 20% no cotiza, el 80% hace la cotización. De 51 a 100 personas, el margen va reduciéndose muchísimo más. Entonces, básicamente, según el tamaño de la empresa, entre más grande va siendo, pues más es el nivel de aportes. El problema es que estas empresas así de grandes son muy pocas en el país, ¿ok? El grueso de los empleados o el grueso de las empresas que generan más empleo en el país son estas empresas de acá. Ahí es en donde está el gran problema. Y frente al salario relativo de lo que se aporta, las personas que trabajan por cuenta propia, el 73% tienen salarios menores a un salario mínimo, el 7% es un salario mínimo y el 20% mayor a un salario mínimo. Y en la medida que la misma tendencia, en la medida en que la empresa va siendo más grande, los rangos salariales van aumentando, ¿sí? Pero digamos que volvemos al mismo punto, el grueso del empleo se genera en estos dos primeros núcleos empresariales, ¿ok? Son estadísticas por género, por nivel de formación, pero básicamente digamos que el tema es coyuntural, el tema hay que atacarlo ahora, ¿sí? El tema no aguanta prolongarlo hasta otro próximo gobierno. Ya hay que asumir todo este tipo de situaciones y mirar en qué momento nos podemos o podemos dar el salto a hacer una reforma, pero el tema fiscal no aguanta más, ¿sí? Eso ya es un tema que se está volviendo caótico. El problema con el subsidio de los combustibles, pues mal o bien ya se está tratando.
pero con el tema pensional no es de esa manera, entonces es mucho más complejo. ¿Listo? Quería redondear con esto simplemente como para lo que se dice, esos daticos cocteleros, simplemente como para que los tengan presentes, porque el grueso del tema fue muy bien abordado tanto por Asenet como por Carolina. ¿Listo? No sé si Asenet tenía una pregunta. Sí, profe. Dime. Tocando el tema de que usted tocó también de los dependientes, es que me queda una duda. ¿Es que cambió? ¿En qué cambió? ¿O es lo que yo percibo? Anteriormente, un independiente, por ejemplo, si se ganaba, por ejemplo, 6 millones de pesos, uno lo podía llevar a la tabla del esquema de costos de presunción. ¿Cierto? Y de acuerdo, y entonces uno lo llevaba a tabla y si ahí estaba la actividad, uno le calculaba ese porcentaje y se lo restaba al contrato o a lo que sí o a lo que se hubiera contactado para hacer el trabajo y ese resultado le aplicaba uno el 40. Ahora veo que no es así. Ahora es, se gana su salario, su contrato, el independiente, y se le aplica el 40% y ese es la base de cotización. Ahora ya no se lleva a la tabla de costos de presunción, ¿cierto? Es mi pregunta. Exacto, sí, digamos que eso, posiblemente eso también vaya a cambiar con la reforma, no lo he leído en la reforma ese componente, pero sí es factible que se siga manejando de la misma manera, y que si tiene algún cambio, pues de pronto no sea tan drástico, pero puede que se siga manteniendo de esa manera. No he encontrado y me parece un buen tema, lo voy a indagar más. Sería como bastante drástico para el independiente, donde no se lleve a la tabla de presunción, porque sería más alto el ingreso base de cotización. Exactamente, sale perjudicado y eso pues desestimula ese nivel de llamémoslo de formalidad o de aportes que hacen este tipo de personas porque van a buscar cómo hacer la trampa y pues eso no es lo que se pretende. Sí, otro tema que yo he visto que se quejan las personas es que los independientes más que todo, es pues que yo lo tomo pues en base a donde yo trabajo, que ellos se quejan porque dicen, pero si yo, a mí me descuentan EPS, por ejemplo, yo estando pensionado porque tengo que volver a cotizar estando trabajando. Entonces yo le digo, pues claro, porque usted está trabajando, usted está generando un ingreso, pero eso no lo entienden ellos. Y básicamente yo lo que les digo es que le están quitando la oportunidad a una persona que puede estar reemplazándolo a él que ya está pensionado. Entonces, Sí. por ende, él tiene que cubrir ese costo de afiliación. Sí, profe. Ajá. Sí, me queda como la duda es con lo independiente sobre la tabla de los esquemas de presunción, porque pues Sí, muy alto, eso. se sube muy alto Sí. para los independientes. Pero sí vale la pena consultarlo porque es un buen tema de debate y yo la verdad, yo he estado muy pendiente de todos esos debates y en ninguno lo han tocado. Entonces, sí se me hace un tema que vale la pena indagar. Sí, profe, gracias. No, gracias a ustedes. En realidad, sí quiero felicitarlos porque las exposiciones fueron bastante buenas. Se nota que en este nivel en el que ya se encuentran, que ustedes ya son contadores, eso lo único que les falta es el título. Pero mire que lo importante de una temática de estas es básicamente no quedarse solamente con el insumo inicial que se les brinda, sino empezar a indagar otras fuentes, porque es que en la medida en que usted indaga y consulta y compara ese tipo de fuentes bibliográficas, ese tipo de opiniones, le dan a usted un mejor concepto y usted va a tener una mejor comprensión del tema. Entonces, con esto, pues básicamente la invitación es a que no se queden con lo que se les da, ¿sí? Consulten por su lado. Yo les insisto muchísimo en el tema de las fuentes bibliográficas, eso es vital, tener fuentes confiables. Y comparar, no, des en cuenta lo que está pasando hoy día con los medios de comunicación. Entonces le dicen,
Usted, anteriormente uno desconfiaba era solo de las redes, ahorita ya uno desconfía de las redes, más más los medios de comunicación, uno dice, bueno, pero ¿a quién le hago caso? ¿Sí? Pues desafortunadamente eso no solamente pasa en Colombia, eso ya es un fenómeno a nivel mundial. Cada medio de comunicación tira para el lado que más le conviene. No sé en qué momento el periodismo llegó a eso, pero sí, se tergiversa la información. Nada más miren lo que pasó con Corte Colombiana, con el juicio allá en Estados Unidos, lo que decía El Tiempo, lo que decía Portafolio, en comparación a lo que decían otros medios, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, poder tener unas muy buenas fuentes, pero no quedarse solo con una fuente. Usted tiene que comparar más, usted tiene que escuchar otras cosas también, con el ánimo de tener una idea mucho más global, una idea mucho más robusta, y eso le va a permitir a usted enriquecer su conocimiento. Entonces, simplemente eso, agradecerles. Les voy a. Digamos que aquí también hay eximidos en consultoría, no les había indicado. En consultoría está eximida Yadira Cataño, está eximida John Michel Leguizamón también, Marcel Guillermo Hurtado y. Son los únicos tres que están eximidos por ahora. ¿Listo? Recuerden, no va a haber examen. Simplemente es la actividad que tienen que entregar. Entonces, pues para que le apunten a eso, saquen el máximo de nota, mejoren el promedio y de esta manera, pues no se vean afectados. ¿Ok? Listo, profe. Pero una pregunta. ¿Después Dime. de la nota de esta noche pueden salir más eximidos o ya los que tú nombraste ahorita? Pues les acabé de colocar la nota, tanto a ti, Carolina, como a Cenet, y quedaron con 2-8. Ok, listo, profe. Es que, Carolina, tú no presentaste el examen de la unidad 1, ¿cierto? Sí. Recuerda, profe, que incluso me hizo la retroalimentación de unos punticos que tenía mal. Creo que fue en esta. Sin embargo, yo reviso, pero sí, yo he presentado los exámenes, pero yo reviso, porque Porfa, como vemos las, porque claro, como vemos las dos materias, de pronto puedo estarme confundiendo, pero creo que fue este que me enviaste la retroalimentación, pero puedo estar equivocada. Lo reviso y cualquier cosa yo te escribo. sí, por favor, me indicas porque yo te Claro tengo que ahí sí. en cero y eso es lo que te baja el promedio. Ok, Entonces, sí, yo lo sí reviso. valdría la Claro pena. que sí. Claro Ok, que sí. Carolina. Muchas gracias. No, a usted, profe, gracias. No. Entonces, pues las personas que mencioné simplemente me confirman si van a aceptar las condiciones o no. Y pues nosotros, yo lo que hago es que una vez les publico la nota. Si no, pues hacer el trabajo que sé que les va a ir muchísimo mejor. ¿Ok? Bueno, eso sí. Confirmo, profe. Ok, John. Sí, Profe, una pregunta. Creo que yo dime. tengo por ahí el número de Marcel. ¿Le digo que Sí. le envíe un correito o algo? Sí, por favor. Listo. Vale la pena, John, comentarle que él está eximido. Entonces, si él acepta, pues para que una vez me diga y no tiene que hacer trabajo, sino simplemente con eso yo ya le publico la nota. Entonces, te lo agradecería mucho. Listo, ya le digo entonces que le envíe un correito, profe. Uy, qué chévere, John. Muchas gracias. Listo, listo, sí, señor. Bueno, Profe, entonces, dime, dime. una preguntita. Usted dice que nos acabó de colocar la nota, ¿cierto? En el segundo periodo, pero Sí. no la veo, la verdad, la Ah, veo no, no, muy no, mal. no, 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 la ¿Ah, tengo no? en el Excel, la tengo Ah. en mi Excel. Ah, ya. Yo creo que mañana la actualizo en las dos plataformas, la nota, para que ya Ah, sea sí. visible por ustedes. ¿Listo? Ah, bueno, profesor, gracias. No, a Profe, ustedes. qué pena, ya Dime. verifiqué y sí, la retroalimentación fue de la otra materia, no de esta. No sé por qué me faltó ese examen, la verdad. Pero listo, no Sí. fue de la otra. Gracias. Ok, listo, bien, sí, me tranquiliza el tema. Sí. Entonces, pues sí, Carolina, lo único, pues digamos que ahí sería que presentaras un buen taller y ya con Claro que eso sí. mejoras muchísimo la nota. Perfecto, claro que sí, profe, gracias. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias. Bueno, ya son las 9:20, entonces yo creo que dejemos acá y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Ojalá con una mejor voz.
Gracias. Gracias. Que Que se descansen. mejore. Hasta Profe. luego. No, a ustedes, Gracias. muy bien. Listo, profe. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Cuídense mucho. Estén bien. Gracias, profe. Gracias a Tómese ti. agüita de eucalipto Sí. para la Qué bueno. Muchas gracias, Asenet. Que estés Bueno, bien. lo mismo, que se mejore. Chao. Dios lo bendiga.